Y San Valentín reactiva el comercio. Aunque esta celebración es tradicional en Estados Unidos, Canadá y Francia, algunos enamorados también celebran esta fecha en Colombia. Los restaurantes siguen siendo una buena opción. Por así decirlo, en estos días el comercio está enamorado. Ya no esperan la fecha de amor y amistad. Ya ahora también es San Valentín para nosotros. Es una fecha ya se nos volvió comercial, o sea, comercio. Con anchetas llenas de sentimientos, San Valentín se convierte en otra fecha para celebrar el amor, reactivar el bolsillo de los negocios y recorrer las calles de Bogotá con un ramo de rosas. Para mi negocio significa una oportunidad de darnos a conocer, de promover, y es una gran oportunidad pues para poder vender un poco más y recuperarnos después de este tiempo de pandemia que hemos tenido. Fenalco Bogotá espera que el 22% de los bogotanos celebre la fecha romántica, razón por la que los comerciantes tienen buenas expectativas. Para este año esperamos un crecimiento en las ventas de un 15% versus el año pasado, que en pleno pico de pandemia superó el 5% esperado que se tenía para ese momento. Para festejar, el 67% de las personas invertirá 50 mil pesos, mientras que el 29% con pétalos y cena hasta 100 mil pesos. Para la plataforma Tiendeo, los regalos con los que más se van a enamorar son peluches, billeteras, relojes, joyas y los infaltables dulces. Los chocolates siguen siendo los favoritos, con una preferencia del 53%, pero ahora el reto de los emprendedores es poner a prueba su creatividad para presentarlo. Con un show de humo y un corazón de chocolate relleno de sorpresas, en Tice Cream innovaron para que los clientes celebren el amor. Buscamos cómo ofrecer una experiencia única, que podamos cómo generar ese diferencial en una experiencia para parejas y más allá del producto, ofrecerles como una experiencia que gira alrededor, como en torno del amor, como revivir ese día tan especial. Las flores siguen teniendo su encanto. Con una intención de compra del 19%, los floricultores viven uno de sus mejores momentos. 650 millones de tallos están viajando a todas partes del mundo. El amor le da dinamismo al comercio.